La UTV presenta un informe especial. Para el último periodo académico del 2023, se prevé la implementación de los primeros centros de lenguas en Ciudad Universitaria, UNAP Valle de Sula, UNATED Danlí y el Centro Universitario Regional Noroccidental CURNO, dijo la jefe del Departamento de Lenguas Extranjeras, Gladys Salgado, luego de la reunión sostenida este miércoles con las autoridades de la Facultad de Humanidades y Artes y de los centros regionales. Tenemos planificado iniciar por lo menos en el tercer periodo académico de este año. Estamos trabajando ya muy de cerca con UNATED Danlí, con TELA, con Valle de Sula y el CURNO. Pero el propósito es que todos los centros regionales se integren. A estos centros de lenguas, que comenzarán con los idiomas inglés, italiano y francés, podrán acceder tanto la comunidad universitaria como la población en general, y quienes concluyan el proceso de aprendizaje serán certificados. El objetivo es formar a nuestros jóvenes estudiantes y personal fuera dentro de la UNA y a público general, ofrecerle una formación en idiomas extranjeros e incluso ofrecer la enseñanza del español a extranjeros y luego que estos estudiantes puedan certificarse en el dominio del idioma. Ese es el propósito final, ofrecer certificación a través de convenios y que haya una formación en inglés, italiano, francés, alemán, en otros idiomas, trabajando en conjunto con las instituciones oficiales de certificación. Actualmente se está trabajando en la etapa de revisión y subsanación de los documentos a cargo de las diferentes instancias de su competencia, concluyó la jefe del Departamento de Lenguas Extranjeras de la UNA. Nelly Flores, UTV. Este fue un informe especial de la UTV, voz e imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.